Autores y Compositores de México realizó anoche la entrega de la presea Éxito SACUM 2017 Trayectoria, reconociendo las 12 obras musicales más destacadas del año pasado. Julio, integrante de Rake, recibió la presea por el tema Ya me enteré, canción de su autoría y cuyo video está por alcanzar nada menos que 200 millones de visitas en la red. Olvídate de su perdedor y repítele que yo soy mejor. Pues es el quinto premio que recibes, ¿no? Sí, así es, afortunadamente, justo le estaba platicando, es el quinto y está padrísimo pues compartirlo al lado de muchos autores a los que admiramos. Jesse and Joy fueron reconocidos por el éxito No soy una de esas, tema que grabaron a dueto con Alejandro Sanz. Aunque me interesa, no soy una de esas. Ha sido un disco muy especial, nos trajo a casa nuestro sexto Latin Grammy, nos trajo nuestro Grammy americano, nos trae el reconocimiento de esta noche. El reencuentro de Sin Bandera resultó por demás exitoso, pues el dueto fue premiado por el tema que escribieron para su regreso en Esta No. En otra vida seamos tú y yo. Canto en nuestra piel con una misma voz. Tener una canción que tenga una entrada en el público importante en un año es algo que siempre se celebra, ¿no? Entre los nominados de la noche vimos llegar también a Horacio Palencia, quien aprovechó para aclarar si es verdad la existencia de ciertos roces y diferencias con Espinoza Paz. Ahora que se dice, Luis Alberto Aguilera, el hijo de Juan Gabriel, lo ha buscado a él para que le produzca su disco debut y ya no a Espinoza como tanto se había mencionado. No, nada de eso. Pues mira, hay gustos para todo, ¿no? Como cuando ustedes van a comer a un buen restaurante, a algunos les gusta uno, a algunos les gusta otro. Espinoza Paz, mis respetos como compositor, como productor. Yo pues también tengo mi trabajo que lo hago de todo corazón. Lo que yo sí le puedo ofrecer al hijo Juan Gabriel es trabajar con mucha pasión, con mucho corazón. Y yo creo que cuando se hacen las cosas así, salen cosas muy buenas y muy importantes. Y no podía faltar el maestro Armando Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, quien externó sus deseos de pronto volver a escribir temas para Luis Miguel. Él tiene un tiempo, yo tengo otro. Si se da, qué bueno. Y si no se da, qué pena. Para todos, Sale el Sol, Diego Barrios. Oye, ¿qué unión de tanto talento comandado por el gran Armando Manzanero? Ahí lo que me parece chistoso es que todos se llaman maestro. Entonces, de repente, Patti Cantú, la maestra Patti Cantú, el maestro Alex Lora, el maestro Rey, así. Entonces, como los doctores, ¿no? Se ven, ¿qué pasó, doctor? Entre doctores y los acá. Abogados, ¿qué pasó, abogado? Pues en vez de hola, Ana María, o sea, es como hola, periodista, pues está raro, ¿no? Sí, ¿qué pasó, maestro? Oye, pero Horacio Palencia, este chavo súper compositor, productor y cantante, va a estar en un momento más aquí en Sale el Sol, y se ve que Espinoza Paz no le cae bien, porque mis respetos como productor y compositor. O sea, que es un higadito Espinoza Paz, sí lo es. Sí, a mí me cae bien. No, o sea, es como cargar una vaca en brazos. Así. Creo que es talentoso y bueno. Pero es pesado. Está haciendo su lucha. Es su lucha, pero es pesado. Sí. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.